on the beat. SQ and baby. And clear. He chopping my dollar. He chopping my dollar. Sí, 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 ¿cómo estamos? Chicos, qué bonito, ¿eh? Estamos aquí hoy. Gracias a los dioses, mis diosas. Mi premio, ¿eh? No me culpa. Pero vamos a ver. Vamos a arrancar eso. Como sabéis, es hip hop, Apple, Puerto y la casa. Y no tengo palabra para decir sobre ese movimiento. Hip-hop Apple Poetry normalmente somos un movimiento que creemos que poesía es la madre de hip-hop. Poesía es la madre de hip-hop. Entonces con eso tenemos ese pensamiento, esa filosofía que es simplemente batalla, freestyle, es parte de su cultura. Y nosotros no queremos que eso parte de eso cosa muere. Por eso simplemente ponemos cosas así, haciendo batalla lírica, MCs. Y gracias a todas las personas que están ahí hoy apoyando. Yo no sé dónde empieza, pero yo soy EDM, que me conoce como EDM. Gracias a Laura del Monumento de Contra la Ignorancia. Un gran aplauso por ellos, por favor. Un gran aplauso. Porque sin ellos, seguro, nosotros no estamos aquí. Y gracias también por aquí, la cultura de donde estamos ahora mismo. Esas salas, el distrito de Tetuán, ¿no? El instrumento de Madrid. Gracias por su apoyo, por todo. Espacio normalmente. Entonces, sin ellos, nosotros sabemos, nosotros no estamos aquí. Entonces, vamos a arrancar eso. Nosotros ya hemos visto 13 personas, 13 en sí que ya han apuntado y tienen todo su nombre aquí. Pero ahora mismo no sé qué vamos a hacer. Te amo, seguimos que estamos haciendo. We are not going back, baby. We ain't going back. No vamos a atrás, seguimos. Si son 4 personas que están aquí, vamos a empezar con esas 4 personas. Hay un premio, ¿eh? Premio de 150 pavos. Gracias, gracias al Instrumento de Madrid. Movimiento contra la intolerancia y con todo eso, digamos. Ok. Primero, vamos a empezar así, presentando los jurados, ¿no? Para así es muy fácil. Si no, vamos a guiar. A mí también. Ok, los jurados, primero, Juan. Señores, señoras, chicos, chicas, un aplauso. Un aplauso. Bienvenido y gracias por venir, ¿eh? Ok, el segundo es Ruth. Gracias, Ruth. Yo no tengo mucho para hablar de estos jurados, ¿eh? Pero vosotros aceptáis ellos como vosotros queréis. Y el tercero persona es Philip. Un gran aplauso. Ok, como sabéis, felicitáis y vamos a arrancar eso. Primero, sacando eso, vamos a ver un poco video de un video que tenemos preparado, sí, que tenemos preparado para este evento. Ese video, y o sea, puede apagar un poco la luz eso y poner el video del DVD a ver qué hay. Y después hablamos. Solo 10 minutos hablamos. 10 minutos, no, 10 minutos vemos el video, ¿no? Y después arrancamos. Es menos de 10 minutos, entonces está perfecto. Vamos a verlo y arrancamos. Alrededor apurante, solo currante, con familia y un futuro por delante.
uno se unió en su especie. No hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente. Pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tan solo. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran, no caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así no va. Y en el artículo número uno escrito está: nacemos libres, señores, en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. No has probado nunca conocer a un extranjero. Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol. Y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo. El del triunfo del amor contra el miedo. Cuando la bestia racista siente rabia y muerte. Cuando la fobia se contagia y hierve, acusándote de no ser igual. Cuando en un mundo global buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal. Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo y la hipocresía tapa sus ojos y sus oídos, racismo, imaginación. Cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar al corazón. Nadie te pide que salves el mundo de su dolor. Todos perdimos la fe en un futuro mejor. Esta vida es tan cruel y tan canalla que lo entiendo. A veces ser honrado es como mear contra el viento. No mires el color de mi piel si realmente lo que quieres es saber el color de mis billetes. Terremotos, huracanes, guerras, hambre. El racismo está en los bolsillos del hombre. Respira del todo esta brisa. Ponte la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa. Porque el respeto al desigual por sexo, ideología, cultura. Para que afecto y sensibilidad lo den la estructura. Porque con mi tolerancia pues que hace difícil. El cerebro y el corazón. Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor. Y la falta de inteligencia y comunicación. No eres racista, tú eres imbécil. Por culpa de los padres ignorantes eres dócil. Hace ya muchos años que no existen los países. La frontera está en la piel de cada uno. Solo me prometo ser aquí. ¿Cómo quieres que te recuerde? Como aquel que decía que odiaba negros, pero se escondía por si muerden. Cobarde sin actitud. Si algún día te enfrentas a tus demonios, verás que son blancos como tú. ¿Por qué coño le miras con esa cara? Si no es el primero en comprarle nubes miradas. Abogo por la amistad de las razas y me pide en este mundo fútbol tolerante de razas. Y un ser humano puede salir de cargo y llegar a este ser humano no tenga bebida. Y abogo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano. Superando la veintena de edad, me quiero hablar de los premios. Estaba con mi papá, que le hace un punto un domingo en el bar. Cuando el negro al que yo lanza no consigue marcar, el partido está perdido al entrar. El efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine. Se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex. Realidad difusa, haciéndome menesteres. Viste quién soy yo, dime tú quién eres. Cortando en papeles, denegando los papeles de hombres y mujeres. Ejes de tal desafío, de luchar por su amor propio. Para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios. Dando una buena educación sin prejuicios. Corazón aguanta lo que pensé, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derecho. Si las palabras se las lleva el viento, estás yo. Entonces a dos hay una razón y una causa, ganas de lágrimas a los siglos. Solo me fijo en la persona o confusa de ganas de juzgar a cualquiera. No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa. Más horas les quita la consola de japonesa. Con atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se empate con las manos, pero se reparte con el corazón. Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro por el rap está contra el racismo.
sí, gente. Un aplauso, por favor, para este vídeo. Nosotros ya